sostiene. Bayabón intenta, remata, suelta el guardameta, disparo, traban. Y el balón desviado se va a ir al tiro de esquina. Cuando llegaba Villabón, inicia Deportivo Saprissa muy cerca del primero, Claudio. No puede pestañear la defensa de Adriano, otra vez esa prisa. Y cobraron el centro de cabeza, el guardameta logra. Va a realizar Mariano Torres, cobrando Mariano, viene arriba, llegó. Salas, llegó Justin, metió el centro, el remate por parte de Arbol, pero termina abierto, se va, sigue Mariano, otro más en el camino, sigue Mariano, le pegó, y abajo tiene que llegar Alvarado. Ya vamos a llegar al cierre de los dos minutos adicionales, tiene directo el cobro y la pelota termina en diagonal, cerca, muy, siempre conectado con vos, es darte más cuando llega el disparo, ¡palo! Y ahora también el remate por parte de Mariano. Área Herediano buscando empate, vamos a ver si llega, viene el cobro con desvío, la pelota venía cayendo peligrosamente y se va a ir al tiro de esquina. Oportunidad, la pelota corta, nadie llega, le queda Keisher Fuller, buena ocasión, le va a pegar, la colocó, palo, y el balón pega en el palo, se salvó Chamorro, se salvó. Juan Miguel Basulto por el centro para Franco, Luis Miguel para el mexicano, abre bien, servicio para Rocha, está para el empate, llegó Rocha, remató y el guardameta Chamorro reacciona bien. Twitter de Fútbol TVCR por el jugador de zona. Salazar, Galo, Herediano toca y toca bien para Campos, está para el gol, lo mató. De campo, que es un control corto, cuando recibe el balón, controla corto y enseguida remata, cruzado como pide el libro del delantero y pone el empate de un Herediano que en los últimos 15 minutos manda del partido y creció muchísimo, gran ejecución, gran definición, después del buen pase de Galo, lo empató Herediano 1-1.